Tiene que bajar el maletín de la mesa. ¿Conoce el nuevo horario? Estamos cerrando a las 7. Carne requisada acompañada de arroz blanco. No tenemos el plato que pidió. Pues viste de... Tampoco lo tenemos. ¿Y qué tienen entonces? Rollitos de papa con arroz blanco y es lo único que nos queda. Qué pena. No me interesa comer eso. Nos están racionando la carne. Eso a mí no me importa. Pues debería importarle. ¿Y por qué crees tú que eso debería importarme a mí? No sé, debería importarle. ¿Viste de cerdo con arroz blanco? No tenemos carne. Nos están racionando la carne. Mira, no están racionando nada. Tú ni siquiera has anotado la orden. Muéstrame la libreta. Debe confiar en que hago bien mi trabajo. Uy, ¿cómo no? Me parece que no va a poder comer. ¿Cómo que no voy a poder comer? Mira, mejor te vas a esa cocina y me traes lo que ordené. No tenemos carne. Nos están racionando la carne. Tiene que bajar el maletín de la mesa. ¿Cómo es que en la carta tienen platos que después no van a servir? ¿Me están engañando o qué? Usted sabe cómo funciona esto. No siempre lo que hay en la carta es lo que hay. En esos casos, el cliente deberá conformarse con lo que hay o llenar un formulario. Señorita, parece que no nos estamos entendiendo. Lo único que quiero es que usted vaya a esa cocina, abra los refrigeradores, saca la carne que tiene ahí y me la cocine. ¿Acaso es mucho pedir, coño? Pase, maletita, la plaraja, mira, no bajo nada. Y tú te vas a la cocina y me traes lo que te pedí. Papá, pensó que yo no tenemos que dar un poco aquí en un bolita. O sea, eso me da todo. Papá, ponal, sorrano. Además, según nuestro nuevo horario, ya estamos cerrados.
¿En serio están cerrando, ah? ¿Qué le pasa, señor? Guarda esa pistola. ¿En serio están cerrando? Guarda esa pistola, por favor. Mira, acércate. Acércate. Cálmese, con esa actitud no va a llegar a ningún lado. ¡Acércate! ¡Que te acerques! ¿Cómo me puedo hacer entender? Dime, ¿cómo me puedo hacer entender? Te voy a dar la oportunidad de que hagas bien tu trabajo, ¿ok? Muéstrame la carta. ¡Muéstrame la carta! Me traes carne de res guisada acompañada de arroz blanco y papas fritas. Ahora anota. ¡Que anotes! Ya lo hice. Lo que tienes ahí son puros garabatos. Quiero que anotes la fucking orden. Hazlo rápido, que tengo mucha hambre. ¿Ves? Que no era tan difícil eso. Ok. Ahora lo que quiero es que te vayas a la cocina, le das la orden al chef, sacan del contenedor la carne y me la cocinan. ¿Ok? Te advierto que si no me traes un plato con carne, te voy a reventar la cabeza aquí mismo. Pero nos están racionando la carne. ¡Llámate al chef! ¡Llámate al chef! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Grítale al puto chef! ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Cuál es ¡Alberto! El problema aquí? ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Baje la pistola, como siempre, señor. ¿No? ¿Qué puedo hacer con usted? No, que no quiere servirme el plato que yo quiero comer. Yo se lo sirvo ahora. ¿Qué pues quiere? ¡Vamos adentro! ¿Qué quiere comer? ¡Vamos adentro y me lo sirves allá suave, adentro! Suave, amigo. Suave. Vamos. Okay. Yo te voy a ayudar. Mira, cabrón. Yo te quiero ayudar, amigo. Mira. Por favor. Mira. Vete para allá, cabrón. Perdón. ¿Qué puedo hacer? Agarra la soga. Agarra la soga. Okay, ven, ven. Ya. Perdón. Amárrala. Amárrala. Ya, perdón. Rápido. Perdón. Ok, ahora agarra el cuchillo. Amigo, ¿por qué no hacemos otra cosa? Agarra el cuchillo. ¡El otro! El otro. Tengo el cuchillo. Ok, ya. Ahora córtale el brazo. Córtale el brazo. Por favor, mira. Señor. Alberto, le dijo señor, ¿le escuchaste? Muy bien, está bien. No la amenaza. Por favor, mira. Okay. Ahora córtale el brazo. ¡Córtale el brazo! Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. ¡Córtale! ¿Por qué no hacemos? ¡Cabrón! ¿Qué te pasa? Te lo dije. ¡Estás loco! Te lo dije, cabrón. ¿Qué? ¿Te duele, ah? Te duele. ¡Párate, marica! ¡Párate! Agarra el cuchillo. Agárralo. Ahora, córtale el brazo. Mira. Acércate y le corta el brazo. Mira. Córtalo. Córtalo. Vamos. Córtale el brazo. Si no, te mato aquí, cabrón. No. Vamos. Vamos, cabrón. Cabrón. Déjame. Mira, te vas a joder. Déjame. Te jodiste, cabrón. Ayuda. Hombre, por favor. Dispare. Es como que le hacemos un plato. ¡Puta! ¡Qué susto! A comer carne, cabrón. Ahora sí vas a comer carne. Cerrados.